Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal, si estuvieras aquí. Y si estás aquí de vuelta, bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube. So guys, I woke up with an idea. So we are in Black History Month here in the United States of America. And I was like, I wonder if they celebrate Black History Month or any type of Black history in these Latin countries. So I'm like, you know what? We're gonna hop on Omegle once again. Once again, we're gonna go on here and we're gonna try to find some people and see if they know or if they do, if they don't. I hope they do, because I wanna know. I'm a little interested and intrigued to know. Pero ese es el objetivo del video de hoy. Vamos a ver si la gente en Latinoamérica celebra mes de la historia negra. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. I'm actually kind of nervous because I just want them to say yes, they do, so I can know and get like some information or whatever. Before we get into today's video, if you have not already subscribed, go ahead and subscribe. Suscríbete a mi canal de YouTube, because what are you waiting for? What are you waiting for? Go ahead and hit the subscribe button, hit that like button. Don't forget to share with other people who may also be interested in knowing some of this stuff like me. All right, let's hop into the video. I'm super duper excited. Okay, let's go. ¿Aló? ¿Hablas español? Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno. ¿De dónde tú eres? Dominicano. Dominicano. Bueno, te hago una pregunta. En tu país, ustedes celebran el mes de la... ¿Cómo es en español? Como que... Ok, aquí en los Estados Unidos estamos celebrando el mes de los afroamericanos. O sea, ser negro. Ah, then... Sí, yo creo que sí. ¿Que sí? Sí. ¿Y cómo se celebra por ahí? Ah, eso no te sé decir. ¿Cómo lo celebran por allá? Bueno, en la escuela aprendemos muchas cosas interesantes acerca de nuestros ancestros, de dónde vinimos nosotros, cómo nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos. Ok, vale. Entendí ya. Bueno, es que no, ahora mismo no estoy en RD, ¿sabes? Sí, por eso he olvidado un poco de RD. Ok, pero tú naciste por allá. Sí, yo nací allá. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas fuera de tu país? ¿Cuánto? 4 años. 4 años. Ah, no es mucho tiempo. Para mí sí, tú sabes. ¿Qué haces por aquí? Yo me dio mucha curiosidad saber si en diferentes países hispanohablantes, si ustedes celebran el mes de la historia negra. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿tú eres de México? Sí. Bueno, te hago una pregunta. A ver, dime. ¿En tu país ustedes celebran como el mes de la historia negra? No, porque casi como, creo que aquí no hay negros. De que como no somos, no tenemos esa sangre negra, pues no son... ¿Y no hay personas negras por ahí? Ah, sí, obvio, pero normalmente no son de México o son muy pocas las personas. Ah, ok, ya. Supongo que esas personas sí lo van a celebrar, obvio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te hago una pregunta? Dime. Bueno, primero que nada, ¿de dónde eres? De Colombia. De Colombia, ok. ¿Y en Colombia ustedes celebran como el mes de la historia negra? No, la verdad no sé. Creo que no. Aló. Hi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, te hago dos preguntas. A ver, ¿de dónde eres? De Colombia. De Colombia. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿en Colombia ustedes celebran como el mes de la historia negra? Creo que sí. ¿Que sí? Es la, creo que es la feria de los negros y los blancos, algo así se llama, que se celebra en Cartagena, creo. No, es algo que se celebra en todos lados. Se celebra en todos lados, solamente como en Cartagena, porque no me acuerdo por qué, solamente sé que es en Cartagena. Entonces, como que la gente blanca se pinta de negro y la gente negra se pinta de blanco, una vaina así. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Genial, ¿y tú? Muy bien. Te hago una pregunta. ¿Qué? Bueno, ¿de dónde tú eres? Yo soy de... A ver, vivo en España, pero soy de Perú. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? 11 años. 11 años, va, mucho tiempo, ¿no? Te quiero preguntar algo. Allá en España, ¿ustedes celebran como el mes de la historia negra? No. O sea, ¿no se enseñan en las escuelas ni nada? No. Lo único negro que nos enseñan en las escuelas es lo de el origen del Black Friday. ¿De Black Friday? Lo único que nos enseña. ¿Black Friday? Sí, ya. ¿Como de compras? Sí, de por y ya. ¿Me escuchas? Sí. ¿Tú eres boricua? ¿Inglés? Sí, sí, sí. Ok, te hago una pregunta. Bueno, ¿naciste en Puerto Rico? Sí. Okay. En Puerto Rico, ¿ustedes celebran el mes de la historia negra o no? Sí, sí. Porque hay negro en Puerto Rico también, sí. Ok, ¿en qué mes lo celebran? Igual, como acá. ¿En febrero? Sí, okay. Como acá, sí. ¿Y se enseñan en las escuelas o...? Sí, yo creo que sí. Hola. ¿Me escuchan?
Sí. ¿De dónde son ustedes? ¿De Puerto Rico? Colombia. De Colombia, ¿de qué parte? Cali. ¿De qué? Oh, mira, yo te puedo hacer una pregunta. Sí. Ok, allá en tu país, ¿ustedes celebran como el mes de la historia negra? No, no sabemos qué es. ¿No saben lo que es? No. Primero que nada, ¿de dónde son ustedes? De Chile. De Chile, wow, ok. Y allá en ¿Y tú? Chile, ¿ustedes celebran el mes de la historia negra? No, no. ¿No? Ni siquiera sé que existía. Cállate. Bueno, yo soy de los Estados Unidos Ajá. y durante el mes de febrero nosotros celebramos, pues todos los afroamericanos Ajá. celebramos eso, el mes de ¿Cómo la se historia celebra? negra. En las escuelas durante el mes entero de febrero nos enseñan cosas nuevas acerca de nuestros ancestros, de dónde vinimos nosotros, cómo llegamos nosotros aquí a este país y cosas así. So, ¿eso Yo no ni se celebra en tu país? Ah, no, no, no se celebra. Ni siquiera sabía un Yo tampoco que existía. había aquí. Existía. Y no hay negros por ahí. Sí. Pocos. No, Pocos. ¿cómo? O sea, no, No, es que en Chile no hay muchos, pero cuando se vinieron de otros países acá, por Venezuela, en Haití, por los problemas que hay allá, sí vinieron para acá. Ah, ok. Sí. Pero no sé si ellos lo celebran, pero en los No, no, colegios no aquí no se celebran. celebra nada. No. Bueno, en mi colegio. Okay, guys, so it wasn't that many people on site. I don't know if it's because it's like in the middle of the day. People are mostly active during the night. But yeah, that's all that I have for today's video. I guess that this is just an African American thing, or maybe they also celebrate things like this in African countries. I'm actually not sure. But in terms of Chile, Puerto Rico, all these diferentes países, lugares, islas, they don't really celebrate. A lot of people don't even know what it is. So that was very interesting to know that a lot of them don't even know what it is. But hey, I guess that's just an American, United States, African American thing, I guess. It was really cool that the first person that popped up was a person of African descent. That was really, really cool. He was like the very first person to pop up. I hope you guys enjoyed this video anyhow, despite how short it was, despite how everybody gave me the same answers. And I'll see you guys in my next video. Hasta luego. Bye.